echada. Yo soy una echada que todavía no me informaron que me han echado. No me han informado, pero eso es un pequeño detalle que... Es un pequeño detalle que los hace pobres a ellos, no a mí. Entonces, en realidad la estoy pasando muy bien porque... Estoy disfrutando de la mañana, disfrutando de encontrarme con amigos, no la puedo creer. 28 años de... Le estaba contando a los chicos, paré 3 meses nada más cuando tuve a mi hijo, pero sí, siempre trabajé, nunca paré de trabajar. Y la verdad que es rara la sensación, porque pensé que iba a extrañar, y no extraño nada. Estoy... Sí, tengo ganas de charlar, o sea, soy muy de charlar yo, pero a mí hablo sola y me contesto. La verdad que no estoy como esa desesperación de, ¡ay, qué cagada! Tendría que estar haciendo. No, me merezco estar tranquila y me parece que no me merecen los demás. ¿Estás enojada con alguien, negra? Sí, obviamente estoy enojada, más bien, estoy desilusionada. Creo que, claro, yo no, pienso que los trabajos uno sabe cómo es. Entrás, te llega un momento que no te necesitan y está todo más que bien. Lo que me siento mal es por la forma. La ninguneada, el no avisar, el dar por sentado, el no contestar los teléfonos, gente muy amiga, gente que uno quiere, que yo lo sigo queriendo a Mario igual. O sea, vos no podés dejar de querer de un día para el otro por circunstancias que tiene que ver con los negocios. Pero te desilusiona un poco. Sí, me desilusiona un poco, pero bueno, son negocios. Me parece que tiene que ver con los negocios y yo hago radio por amor. Sí, obvio, porque me encanta también lo que hago y lo hago muy bien y gano mucha plata haciendo eso. Evidentemente es una época para no estar, quizás. Imagino que tu hijo debe estar contento. Mi hijo está feliz, igual dice, mamá, ¿cómo no trabajas? Dice, toda la vida viéndome laburar. ¿Qué haces todo el día? Digo, mirá, me anoté en un gimnasio, voy a casamientos, me encuentro con amigas, salgo, tampoco salgo mucho de noche ni nada, pero es como, me fui mucho de vacaciones. ¿Estás de novia? No estoy de novia. Y ahora voy a tener tiempo también de engancharme con... Hablando, yo tengo que buscar a los chicos a jardín. Dale, vamos a buscar a los niños a jardín. Hablando de hijos.